Hola, ¿cómo están? Les habla Humberto Bejarano. Esto es Inmortales del Deporte. Qué semana, cómo arranca. Bueno, los que pudieron presenciar el en vivo es una locura, pero a través de la televisión, el partido super clásico, esa es la palabra, entre Boca Juniors y River, estarían encantados. Hubo fútbol, hubo poderío físico, hubo estrategia, se entregaron al máximo como siempre, pero le pusieron el extra. ¿Qué partido el de este domingo? Sinceramente, todavía la cabeza me da así. Y lo que más me alegra es que un venezolano, Salomón Rondón, está allí. Salomón Rondón logró el primer tanto para River. Y ya cuando se extinguía el partido, vino el segundo gol por parte del River Plate, que ganaron pues 2 a 0 en un partido sumamente disputado. Qué bueno, comienza la semana con Salomón Rondón en buena ley goleadora. Y sobre todo que les insisto, ya estamos en octubre, el 17. Ah, no, el 12 hay que ir a Brasil, el 17 recibimos a Chile y los que, como se dice en el argot deportivo, los caballos están ahí. Ahora sí, vienen por la goma. Y el partido que también les decía que pudo haberse sacado un puntico, el del Girona, donde está Yángela Herrera, otro líder liderando ahí en la mitad de la cancha, dos cabezazos de Jackel, sobre todo en el segundo frentazo picado como se cabecea, vencido el portero del Real Madrid, pero lamentablemente se fue al. Así son las cosas, no pudo el Girona y sigue el nuevo líder ahora es Real Madrid. Pero este Girona va a dar que hablar. Lo importante es que sigue de esa manera con Jackel ahí liderando y pueda ingresar por lo menos a las competiciones europeas. Está ahí arriba, Real Madrid, Barcelona y luego está el Girona, pegados allí. Ojalá siga pegadito el Girona para que entre en una competición europea. Buenas noticias para el fútbol venezolano, muy buenas noticias. Andan bien los muchachos. Ah, se fue un grandote ya, se fue un superestrella del béisbol, el venezolano Miguel Cabrera. La triple corona, uno lo dice rapidito, pero es tan complicado, sobre todo para los que saben de béisbol. 500 jonrones, 3.000 hits, más de 3.000 hits y un average de 300. Así despidió su carrera Miguel Cabrera. Este domingo, siempre defendiendo durante 15 años, 15 temporadas, defendió los colores de los Tigres de Detroit. Y homenajes por todos lados para Miguel Cabrera, que ahora pues le dijeron, va a Venezuela, no, me quedo por aquí, se va a quedar. Se retira como jugador activo, pero sigue allí presente en las oficinas de los Tigres de Detroit. Buenas noticias. Bueno, y al fútbol venezolano vamos a darle su toque también porque se lo merece. Y me alegra también, me alegra. El regreso del pentacampeón del Portuguesa. ¿Cómo narramos partidos allí en Portuguesa? ¿Cómo siente el fútbol la gente allá de los llanos, en Portuguesa? Pues han regresado a la Copa Libertadores de América, en un fútbol donde el Deportivo Táchira marcó la onda, terminó en el primer lugar, luego la Academia de Puerto Cabello en segundo puesto, el Portuguesa logró meterse allí en el tercer, ubicarse en la tercera posición, y regresa pues a la Copa Libertadores de América. Ojalá logren hacerle sus retoques a este Portuguesa, para que no se desubique, porque este es otro fútbol, este, y los conjuntos venezolanos tienen muchas privaciones y muchas complicaciones para hacerse de buenos jugadores. Queda un cupo para la Copa Libertadores de América, se lo van a disputar Caracas y Carabobo. Ambos terminaron empatados en el cuarto puesto y ahora pues hay que ver quién de ellos va a ubicarse en la cuarta posición en la Copa Libertadores de América para representar a Venezuela. Los demás, que es La Guaira, los otros clubes, pues estarán ubicados en las otras copas que se juegan, además de Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana. Ahí es donde entran los demás, pero lo que importa es Copa Libertadores de América y ahí regresa el pentacampeón, el Portuguesa. Felicitaciones a la gente de Portuguesa.
Y como les estábamos apuntando al comienzo, donde manda capitán, no manda marinero, así se ha dicho, viejísimo, pues este Girona que cayó ante el Real Madrid 0-3, donde hay que insistir en esto, hay que insistir. Ancelotti sigue jugándosela, tiene muchos, bastantes, diría yo, de los que se ubican en la titularidad. Le hicieron mella las lesiones, otros no están todavía en su nivel, pero uno que lo ha agarrado rápidamente es este inglés Bellingham, ¿verdad? Que apunta a ser un superestrella en Bellingham, volvió a anotar cuando más lo necesitaba el Real Madrid. Tiene unas dotes técnicas, una capacidad para el desmarque, para llegar de una manera notable de pegarle a la pelota. Es un grande este Bellingham y está joven, tiene mucho todavía por desarrollarse el jugador del Real Madrid. Bueno, felicitamos a toda la gente del Real Madrid. Muy bien, muy bien, muy bien. Y esta semana llegan las revanchas. Sí, señor. Son partidos de ida y vuelta, pero vienen pues las revanchas que van a ser definitivas. Los que puedan estar presentes, bueno, los que puedan viajar, pero los que no, pues que vean su juego ahí a través de la televisión, porque son imperdibles. En la Copa Sudamericana, Fortaleza estará recibiendo este martes al Corinthians. Recuerda que empataron 1-1. Buen partido, Fortaleza-Corinthians. Están muy parejos. Muy parejos. Y el otro, Defensa y Justicia de Argentina, recibe a Liga Deportiva de Quito. Cayó 0-3 el conjunto argentino, que juega bien Defensa y Justicia, pero fue goleado de manera inmisericordia por este Liga Deportiva de Quito, que tiene muy buen equipo, muy buen equipo. Cuidado, va a ser muy difícil para los argentinos sacudir ese 3-0 que le endosaron allá en Quito. Yo pienso que va a estar en la final Liga Deportiva de Quito. Juegan muy bien los ecuatorianos, muy bien. Así que atentos con esto para el martes. Ya para el día miércoles, hablando de esta semana que recién está arrancando, se vienen las revanchas, los partidos de vuelta de la Copa Libertadores de América, donde el Palmeiras estará recibiendo nada más y nada menos que Boca Juniors, que viene de caer en el gran superclásico argentino ante River por 0-2. Bueno, empató, sacó un empate el Palmeiras. Para muchos, insisto, es el mejor club de Brasil, el que mejor practica el fútbol de Brasil en estos momentos. Yo sigo todavía pensando que al Internacional hay que seguirlo más de cerca y va a estar allí. Bueno, el Palmeiras, con más de 2 años que los verdes no pierden en casa, las verdolagas estarán recibiendo al Boca Juniors el jueves. Eso es para el día jueves. Y el miércoles se viene otro de los encuentros grandes en la Copa Libertadores de América, y sobre todo entre dos clubes que practican un muy buen fútbol, uno con veteranos y jóvenes, y el otro más impregnado de gente veterana, como lo es Fluminense. Hubo un empate en territorio del Fluminense, ahí está, ya se lo conté una vez, Marcelo, está el defensa central con 42 años, tiene veteranos, pero Cano, que es un centro atacante, que está un argentino muy bueno, gente bastante veterana, pero yo ya lo decía en anteriores oportunidades, veteranos, pero juegan como muchachos. Cómo corren, cómo le ponen el extra. Ah. Pero tienen nada más y nada menos que al Internacional de Porto Alegre, donde está un ecuatoriano que anda, bueno, con el gol muy cerquita. Así que ojo, ojo con el Internacional y este Fluminense que de verdad se las trae. Bueno, arrancando ya la semana, aquí tenemos hoy es fútbol, 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 el béisbol de despedida de Miguel Cabrera. Es interesante también lo que se viene en lo que respecta a la Liga de Campeones y a la Copa UEFA, pero vámonos con la Liga de Campeones. Vamos a recordarles, porque son partidos muy buenos que se las traen de verdad, verdad. Este martes, Salzburgo estará recibiendo a la Real Sociedad. Esta Real Sociedad, donde está el japonés Kubo. Kubo pertenece al Real Madrid. Lo han cedido en préstamo a varios equipos, pero pienso que donde más ha conseguido su lugar, se ha ubicado mejor, es en la Real Sociedad. El conjunto de la tierra lo ha recibido muy bien, lo ha apoyado, y al pequeñito jugador Kubo
es todo un ídolo allá en la Real Sociedad. Es uno de los baluartes para llevarse un buen resultado del Salzburgo. Otro de los partidos interesantes este martes, el Inter de Italia estará recibiendo al Benfica. Parejo, aunque el Inter, algo cojitranco, como se dice en el fútbol italiano, pero está en su casa. Está en su casa y recibe al conjunto portugués, que no anda muy bien esta temporada el Benfica. Está comenzando todo, pero vamos a ver qué pasa con este Benfica de visitante. El Copenhague, aquí sí se viene uno de los partidos duros para el Copenhague, porque va a tener nada más y nada menos frente así al Bayern Múnich. El Bayern Múnich, donde ha calado muy bien el inglés Kane. Rapidito llegó y se adaptó, tanto que cuesta, que si tal, que si se adapta, hay que dejar pasar una o dos temporadas. No, Kane llegó y juega como lo hacía en el Hotspur. Aquí estoy yo, y fue muy bien recibido. Es un jugador fuera de clase, y ahí está el Bayern Múnich. Debes seguir como uno de los grandes protagonistas en esta Liga de Campeones. Otro de los buenos partidos, el francés recibiendo al Arsenal. El Arsenal es actualmente uno de los cocos de la Premier. Es un muy buen club, los dirigidos por Arteta. Tienen mucha gente joven, buenos, buenos, de gran capacidad futbolística y técnica, y siempre que juegan dan espectáculo. Recomendado está el Arsenal. Aquí sí está más un poquito parejo, a ver cómo llega el Sevilla, pero el Sevilla no anda muy bien. El PSV Eindhoven estará recibiendo al Sevilla del fútbol español. Está difícil para este Sevilla, ahí de visitante en territorio holandés. Y también este miércoles sería el partido, digo yo, de la jornada, el día martes, el Nápoles recibiendo nada más y nada menos que al Real Madrid. Siguen ausentes jugadores que son primordiales para Ancelotti, pero el Real Madrid es el Real Madrid. Ojo, este Nápoles viene de golear este domingo 4-0, y el Real Madrid debe batir al Girona 3-0, también como visitante, así que es un encuentro que se las trae. El Napoli tiene algunos problemillas por allí internos, Hoffenheim, de su estrella, ha tenido ciertos roces con alguna gente de la directiva. En momentos pensó que podía irse, y si dice que quiere irse, bueno, van a pedir mucha plata por él, pero es uno de los baluartes del Napoli, o del Nápoles, y no pienso que lo dejen marchar. Así que partido de los grandes este martes en Nápoles, en Real Madrid. Para el día miércoles se vienen otros encuentros interesantísimos. Atlético de Madrid, Feyenoord, este va a ser ahora más temprano, a la 1 hora de Venezuela. Y en los otros encuentros sí son normalmente un cuarto para las 3, que son el miércoles. El Borussia Dortmund, peligroso, este Borussia Dortmund, recibiendo a un Milan que debería estar funcionando, porque tiene jugadores, actualmente se ha reforzado muy bien, pero todavía la maquinaria no está muy bien aceitada, y esto ante un Dortmund siempre es difícil. Este es uno de los partidos que se los trae este miércoles, las trae de verdad, porque el Newcastle dejó en la cuneta al Manchester City. Nosotros también siempre pensamos que Guardiola se la juega a veces y pone en las copas, no le gusta estar en la Copa Carabao, esas copas de si no está, o en la Champions o en la Premier, son sus prioridades. Pero va enfrente, el Newcastle viene de ganarle muy bien, por cierto, al Manchester City, y ahora recibe en casa. En casa es peligrosísimo el Newcastle, porque va a enfrentar nada más y nada menos al Paris Saint-Germain. Aquí sí vamos a ver de qué está hecho el Paris Saint-Germain, cómo enfrenta esta Liga de Campeones con sus nuevos refuerzos. Ya puede que esté también para jugar su estrella Mbappé. Vamos a ver si ahora solamente dicen que no era para tanto, dicen que se ha curado rápidamente. Vamos a ver, es su estrella. Sin embargo, repito, este Paris Saint-Germain ya no se pasa tanto jugadores de manera como Messi, Neymar, Mbappé. Juega más, tiene más fútbol de equipo, de conjunto, más homogéneo, y esto le puede traer buenos resultados. Buen partido.
Leipzig, el conjunto alemán del Leipzig, estará recibiendo al City, que no solamente cayó en la Copa Carabao, sino también en la Premier. Este fue sorpresivo, como cara Guardiola. Ahora, a ver, porque este Leipzig es de los clubes alemanes, que es muy complicado cuando juegan en su territorio. Leipzig recibe al Manchester City y a ver si es que tiene una racha algo así como que dice que los jugadores se pueden ganar tantas cosas, entonces se vienen a menos. Yo no pienso eso porque sobre todo en clubes de esa categoría como el Manchester City y con un técnico como Guardiola no va a estar con eso de que no, que mentalmente está un poco mal. Olvídense, que no esté funcionando lo va a dejar en el banquillo. Y otro para cerrar esta jornada el día miércoles en Liga de Campeones es el Oporto Barcelona. Por allí, pero más adelante estaremos comentándoles para este viernes a ver cómo marchan esas demandas contra el Barcelona acerca del arbitraje, las compras de árbitros, las compras del presidente del comité de árbitros, Negreira. Pero eso ya es otra cosa, es otra cosa. Esto nos vamos al fútbol, el Oporto en casa es temible y este Barcelona también. Ganó de chiripín, como dicen, 1-0, de chiripa por allá ganó en el campeonato el día sábado el Barcelona, pero ahí entre el Porto los dragones son muy, pero muy complicados. Bueno, esto ha sido la nota, sobre todo futbolística, para arrancar la semana, insisto, alegrías por un lado, y la mayoría son alegrías porque jugadores venezolanos que van a afrontar a las diversas selecciones a partir del 12 de octubre, están agarrando muy buena forma. Ojalá sigan así. Es todo por los momentos. Se les habla Humberto Bejarano y será hasta el próximo viernes. Inmortales del Deporte.